Hola gente de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video informativo. He estado enfermo estos días pero ya estoy mejor. Agradezco a las personas que se preocuparon por mí. Gracias a todos por su apoyo. Hoy les traigo algo que les impactará. Es un nuevo quehacer del segundo juego de Pobgoes de The Dead Forest. Como ya sabremos, esta nueva entrega no traerá cosas increíbles, con nuevos enemigos y una historia muy oscura. Como sabrán, esta nueva entrega estará inspirada en el Arca de Dos de Pobgoes, que contiene cosas del pasado antes del primer juego. Esto ya hace revelación a que este nuevo juego será una precuela. Bueno, Kane Carter ha lanzado un nuevo teaser donde nos muestra algo muy inesperado y que nos dejará muchas dudas. La nueva imagen nos muestra un pasillo oscuro donde hay muchos cables. Esto al parecer pertenece a una vieja fábrica o viejo restaurante, ya que hay muchos planos que revelan como el mapa del lugar. Pero lo más impactante es que al fondo vemos a uno de los animatrónicos principales del primer juego, Black, quien fue uno de los antagonistas más rápidos a partir de la noche 3 con su famoso juego Simón Dice. Ahora lo vemos más destrozado, con cables sobresaliendo de su cuerpo y mostrando su endoesqueleto en sus brazos y sin un ojo. Abajo trae una frase que dice: lo que tú puedes hacer, yo lo puedo hacer mejor. Hay que recordar que Black es muy ágil, moviéndose de un lado a otro despistando al jugador. Es por eso que él sabe hacer las cosas mejor que uno mismo. Pero lo que más dudará de esto es, ¿cómo es posible que este esté en modo Witherer y Pobgoes en Nightmare? ¿Será que Epítome Pobgoes sea un recuerdo de algún guardia? ¿O será un recuerdo de la niña que controlamos en el Arca de Dos? Hay muchas dudas. Y todas estas preguntas podrían ser ciertas, ya que si Black está destrozado, tal vez Pobgoes también lo estará, ya que Epítome Pobgoes tal vez sea una pesadilla o mal recuerdo del protagonista. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo conmigo en mi teoría? Si tienes una teoría o opinión, déjamela en los comentarios. Gracias por ver este vídeo. Deja tu me gusta. Agradezco a Brandy64, Mutualandit y Dolores Irene Guillén Ortiz por informarme sobre este nuevo teaser. Saludos y un fuerte abrazo. Hasta el próximo vídeo.